Buenos días, son las 7:29 de la mañana y tenemos listo el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana y prácticamente también en este arranque de mes. ¿Cómo iniciamos agosto? Bueno, pues durante la tarde con un ambiente caluroso, con altas temperaturas, esperamos un cielo soleado, también para sectores como Tamaulipas y hacia Coahuila, con altas temperaturas en la mayor parte del noreste del país, pero irá cambiando el panorama durante las próximas jornadas debido a los restos de un sistema frontal que se extiende desde el territorio tejano. La probabilidad de precipitación empieza a manifestarse en el noreste, así que atención con esto, que los cambios que se avecinan no nos tomen por sorpresa. Incluso desde esta noche, bien durante la madrugada del próximo martes, no se descarta que ya la lluvia empiece a manifestarse. Es bueno, unas jornadas inestables las que se estiman de precipitaciones, de actividad eléctrica y hasta la probabilidad de granizo no se descarta. Es importante recordar que esto es circunstancial. Sin embargo, también lo destacamos. Y aquí la probabilidad de lluvia más relevante sí y se concentra en el sur y en el sureste. Esto asociado al constante flujo de ondas tropicales, de humedad, que han sido las encargadas de aportar esta precipitación. Lluvia que especialmente se desarrolla durante las tardes y durante las noches. Y bueno, para esta jornada en Monterrey, 38 grados como máxima, caluroso, cielo parcialmente soleado y durante la noche la probabilidad de lluvia en un 20%. Vamos a finalizar la jornada con 29 grados, con un ambiente cálido y con el cielo medio nublado. A lo largo de la semana, pongan atención que tenemos muchos cambios para Monterrey. El próximo martes y miércoles, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Mínima de 23 a 24 grados, máxima de 32 a 34. Apenas inicia esta precipitación y la humedad y la temperatura empieza a bajar. Ya no tendremos jornadas de temperaturas tan altas. Aquí lo más importante será la lluvia. Incluso para el próximo jueves también, con la probabilidad de precipitación, medio nublado, algunos chubascos ocasionales. Mínima de 22, máxima de 31 grados. Precipitaciones estimadas desde este martes hasta el próximo jueves. El viernes, parcialmente soleado, 34 grados como máxima. La probabilidad de lluvia empieza a disminuir hasta un 20%. El sábado, soleado, 37 grados. Otro cambio, ahora ambiente muy caluroso. Otra vez una alta radiación ultravioleta y bueno, de todo un poco durante esos próximos 5 días en la ciudad. Hoy para el Linares, 38 grados, cielo soleado, por supuesto muy caluroso. Y en Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta y Santiago, cielo soleado con 37, 39 grados como máxima. Al menos durante ese inicio de semana con altas temperaturas, pero los cambios serán importantes a lo largo de esta. Así que atención y por supuesto precaución. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo.